a ver qué va pasando con los demás competidores. Sí, Villalba Romero entonces en ciclismo 1:08.102. Y ahora sí, nos metemos en la pista. Y ahí lo vemos, Hernán Barreto, con su simpatía de siempre. Hernán Alberto Barreto mostrando el tatuaje de su hija. Y la hinchada argentina, que alienta como siempre, Marshall Zachary de los Estados Unidos. La prueba de Hernán preferida son los 200, pero ha logrado también medallas en los 100 metros. Y acá Diego Martín González, Tincho González, que también comparte la pista con el argentino siempre, porque corren en la misma categoría. Siempre juntos, y el otro día lo nombraba también Hernán. Decía, no me quiero olvidar de Tincho, que también está acá, que siempre la está peleando. Compañeros y rivales, ¿no? Exactamente. Pero amigos también. Sí, rivales por unos segundos nada más, que es lo que duran las carreras. Pero obviamente lo bueno de tener dos atletas que corren en la misma categoría y también en la misma disciplina. Y ahí era Barreto, porque esto es final, señores. Dueño, el argentino, de la marca, de la mejor marca para Panamericana, 12.82 lograda en Toronto, 2015. Buscará entonces el argentino quedarse con esta marca, quizás el rival a vencer hoy por hoy. El estadounidense Marshall Zachary. Y también este que vemos en pantalla, el muchacho de las trencitas. De las trenzas. ¿No? Y Fabio da Silva también, que llega con buenas marcas esta temporada. Saldrá Hernán, sale Barreto y se larga entonces la carrera. El brasileño por el momento tomando la posta. Va por el carril número 4 el argentino, y el brasileño parece que se va a quedar con la prueba, pero Hernán es medalla de plata en los 100 metros masculino T35. Una carrera notable del brasileño, una largada explosiva, espectacular, y con 12.72 se quedará con el récord para Panamericano en los 100 metros masculino. En la categoría T35, decíamos, si bien Hernán tiene el récord hasta este momento, su prueba preferida son los 200, pero ha logrado una gran actuación y lo vemos acá. De punta a punta, el brasileño se quedó con la prueba. Te iba a decir, fue dominio amplio del brasileño. Después, un poquito más atrás, venía el atleta argentino con el norteamericano, con también nuestro otro compatriota. Finalmente Barreto, que logra sacar la ventaja para poder llegar en segundo lugar y acceder a esta medalla de bronce. Exactamente, y ahí entonces vemos en primer plano al brasileño Fabio da Silva, que logró no solamente la medalla de oro, sino también marcar un nuevo récord para Panamericano. De todos modos, vimos en el momento de la llegada también el festejo del argentino con otra medalla, esta vez de plata. Había sido oro en los 200. Y ahí vemos la alegría otra vez de Hernán junto a Tincho, también a Julián Acosta Méndez de Colombia, que salió en el último lugar. Y veremos en el final, ahí estamos, 12.72 para Da Silva, 12.84, mejor marca de la temporada para Barreto. Y Diego Martín, Tincho González con 13.23 quedó en el cuarto lugar, no le alcanzó para el podio. Bueno, la marca de Barreto fue casi similar a la que aún ostenta, que fue marcada y superada recientemente, pero que con la que llegó a esta competencia, el récord para Panamericano, apenas 2 centésimas la diferencia.